Hola youtuberos, bienvenidos a este vídeo de cómo crear un laberinto wire. Bueno, espero que os guste. Aquí ven, ya tengo todo preparado, pero se lo voy a explicar paso a paso. Vale, empezamos. Primero hay que comprar los wire y nos tenemos que ir a tienda o catálogo. Vale, tenemos que comprar unos wire que se llaman causantes. Tenemos que comprar el primero que sale, aparece un muelle, el primero este de aquí, ¿vale? Que es el sobre un objeto, ¿vale? Y también tenemos que comprar este de aquí, que es el clave. Ya los tengo todos comprados, pero bueno, os lo digo. Vale, y luego tenemos, recuerden, son estos dos. Luego tenemos que comprar estos dos wire efectos. Este es el adiós. Y el mensaje, que es este otro. Vale, bien. Una vez tienes los comprados, tenemos que comprar, por ejemplo, pues una hamaca o una silla para poner las preguntas y eso. Bueno. Entonces, ya una vez aquí, tenemos que cliquearle a este aquí, el del muelle. Hay que colocarlos así, por cierto. ¿Vale? Tienen que colocar así el del muelle encima del de la raya arcoiris. El de adiós debajo del de clave, ¿vale? Bien. Entonces seleccionamos el wire en el que va a aparecer la pregunta. En este caso, pues es en mi sillón este de aquí. Bueno, y le damos a listo aquí, abajo. ¿Vale? A mí ya me sale puesta porque ya la he puesto. ¿Ven? Entonces le cliqueamos el de la raya de arco iris y ponemos la pregunta que queremos plantear. En este caso, como me llamo, lo he escrito mal, XD. Ahora, bien, bueno, ya está, le damos a listo aquí abajo también, ¿vale? Y nos sentamos y vemos que, pues, funciona, ¿vale? Entonces, tenemos que ahora cliquear en medio al de arriba, al de abajo de su lado, este de aquí, el de adiós, ¿vale? Y tenemos que seleccionar el objeto al que vamos a aparecer cuando respondamos la pregunta, ¿vale? Tenemos aquí listo, aquí abajo. Y ahora clicamos a este de aquí arriba, que es el clave, y respondemos, ponemos la respuesta, ¿vale? Y aquí importante, a cualquier usuario, porque si pones solo a ti, solo te la planteará a ti. Bueno, pues cualquier usuario, ¿vale? Ah, por cierto, si necesitan ayuda sobre los wires, cliquen aquí. Listo otra vez. Ya está. Entonces nos sentamos en el sillón o lo que tengáis y nos pone la pregunta y tenemos que responder. Vale, bien, aparecemos. Entonces aquí en medio pondríamos barras y más asientos en el que apareceríamos así. Formaría un laberinto wire que os voy a enseñar, por cierto, el mío. Uno. A ver, aquí está. Mi laberinto. Si quieren visitarlo en jaboparaíso.net. Se crean y me llamo Lucas Pinero. Con que pongan mi nombre se aparecerá el laberinto Pinero. Y este es, ven, ponen las barras y ya. Ponen todo, lo decoran como quieren. Y así puede. Y así se pone lo de bienvenidos al laberinto. Y esto se pone comprando el wire de entrada. Y el wire de entrada. Y el otro era el de mensaje, ¿no? Entonces lo pones el de entrada encima del de mensaje, pones el mensaje y ya te aparecerá en la entrada. Bueno, espero que os haya gustado y digan si les gusta el video tutorial o no, pongan comentarios y suscríbanse. Bueno, gracias a todos.